y que en ningún caso nos desviemos de ese camino. Yo quiero esa mayoría para el día 4 poderme sentar con empresarios y sindicatos y decir: señores, no vamos a hablar de pensiones porque están garantizadas. No vamos a hablar de cuestiones que se refieren a la sanidad porque la sanidad pública se mantiene con todas sus consecuencias. Vamos a hablar del principal problema de España, que junto con el terrorismo es que es inaceptable que un país como el nuestro tenga el nivel de paro, tenga la tasa de desempleo, tenga el número de parados, especialmente jóvenes, que tienen los españoles. De eso vamos a hablar. Y de eso quiero hablar claramente con ellos y pedirles su esfuerzo. Esa es la tarea del gobierno. Cuanto mejor vayan las cosas para España con un gobierno más de nuestro país. Y una última cosa que me queda por deciros. Vendré si me invitan.